buenos días Walter, buenos días Jenny, gracias por la invitación otra vez en un nuevo evento internacional como que ustedes suelen hacer. Un abrazo Walter. Primero agradecer a la invitación de mi amigo Walter a este evento internacional, esperando poder llegar a todos los participantes y llegar a la expectativa que ellos tienen de este gran congreso y de los temas que están tratando todos los profesionales en este día de maratón, en este full day. Bien, voy a proyectar la diapositiva. Bien, como ya me presentaron, yo soy el ingeniero Wilmer Chukimbal Quitauma y el día de hoy tengo la oportunidad de llegar a gran parte de la población nacional e internacional referido a lo que es el tema de innovación en la educación rural. Bien, aquí el tema que voy a presentarles se ha denominado criterio de diseño en la educación rural, basado básicamente en mucha experiencia en lo que es hacer proyectos y en la revisión y supervisión de los mismos, ¿no? Donde se ha encontrado una serie de incongruencias o una serie de omisiones durante la ejecución de las obras y o ejecución de los proyectos en su primera instancia. Entonces aquí he hecho un resumen para tener claro cuáles son los criterios básicos, ¿no? Aplicando de todas maneras las herramientas que ABS pues, ha desarrollado en estos años, como son el DirectCAD, que es el que en materia del evento, el LTCAD y el CAMLET. Entonces estas son herramientas que ayudan bastante en el terreno rural, y ahora vamos a ver dónde el desarrollo de mi charla, cómo es que se pueden aplicar rápidamente, ¿no? Bien. Siempre un proyecto de educación rural empieza con una ubicación, dentro de los cuales a nivel Perú, y quizás es igual a nivel internacional, tenemos pues el departamento, las provincias, los distritos, y básicamente ir ubicando al proyecto donde se encuentra, definiendo las coordenadas que enmarca el ámbito de acción del mismo, y identificando las localidades que se van a electrificar. Eso es lo importante, ¿no? Porque básicamente la idea es, pues, como es rural, es llegar a la mayor cantidad de población que está distante a las ciudades grandes del país, ¿no? Uno de los puntos importantes es tener en cuenta en cada zona, sabiendo que el Perú es un país muy variado en climas, es justamente eso, ¿no? Obtener las características climáticas de estos lugares donde vamos a intervenir, porque eso va a influenciar grandemente en el diseño, desde lo que es la selección de equipamiento hasta que son los cálculos mecánicos, cálculos eléctricos, entre otros, ¿no? Aquí en Perú el CENAMI es una de las instituciones que nos ayuda con ese tipo de datas. Aquí muestro un departamento en Perú donde tenemos la información. Lo preferente es tener data pues de un promedio de 5 o 10 años atrás, ¿no? Con los cuales determinamos básicamente en función de nuestro proyecto cuál es la altitud con la cual vamos a pasar. En este caso, estoy poniendo valores referenciales entre 1.500, la temperatura mínima, la temperatura media y la máxima. Importantes variables para lo que es el cálculo mecánico, por ejemplo, ¿no? La precipitación pluvial y lo que es la velocidad del viento en la zona, ¿no? Esto es importante tenerlo porque son datos que van a entrar en lo que son los cálculos mecánicos. La temperatura y el viento son las variables importantes a tomar en consideración. El nivel ceráunico también se debe considerar. Si bien es cierto, las redes primarias normalmente son afectados por un líder por inducción, es importante saber en nuestra zona de acción qué nivel isorámico tenemos. El Perú cuenta con este mapa referencial sobre el tema de las curvas isorámicas de nuestro por cada parte del territorio. Esta es una versión anterior, hay una versión actualizada que es esta, de la 2013. Con estos valores uno determina cuál es el nivel isorámico. Si bien es cierto, a nivel rural ahora están implementando cierta normativa en la cual es para ciertas alturas ya no consideran estos valores, sino a partir de una altura determinada, ya definida, pero igual se tiene que conocer porque en un momento nuestras redes pasan por diferentes niveles sobre el nivel de mar. El otro son las vías de comunicación, ¿no? Importante esto por el tema de lo que son el transporte de materiales, a la hora de hacer el montaje, por donde vamos a ingresar. Entonces acá se tiene que definir tipo de transporte que va a entrar, de carreteras, trochas carrozables, trochas no carrozables, caminos, ¿no? Herradura, etc. Si hay transporte vía aérea y la comunicación, ¿no? Actualmente en Perú, pues, casi gran parte de la zona ya hay comunicación. Yo recuerdo cuando empezamos el año 96, 97, en el sector rural, esto era bien complicado, ¿no?
también complicado, pero a la fecha, pues, ya, gran parte ya llega a la comunicación y eso agiliza pues, los mismos evaluación de proyectos. Otro punto importante es de identificar las entidades económicas, ¿no? Si bien es cierto, hay sinnúmero de entidades económicas, estas deben identificarse pensando ya en lo que vamos a proyectar la demanda, ¿no? Por ejemplo, acá menciono algunas, sin ser limitativas, pueden ser muchas más, agricultura, ganadería, comercio, transporte, otro, y dándole un peso específico en función a la incidencia que tienen dentro del área del proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una referencia en porcentajes que uno puede analizar adicionalmente, adicional a las actividades que son de servicios como son los colegios, las postas, pueden ser postas de salud o postas municipales. Toda esa información se va tomando en campo justamente porque estamos viendo el tema de un trabajo de electrificación rural. ¿Cómo proyecto el número de habitantes? Que esto es importante también. ¿Cómo yo proyecto el número de habitantes? Porque si yo bien es cierto voy al campo y tomo data de cada localidad mediante encuestas o normalmente los centros de salud son los que tienen la información más actualizada, ¿no? En esas zonas rurales de tipo 2, por ejemplo, las que no llegan mucho acceso, etcétera, ¿no? En las tipo 1 es más fácil porque ya la información está más, digamos, más ordenada, ¿no? Y yo recuerdo igualmente en esos años que le mencionaba que el punto principal para poder tener data de la comunidad o de la localidad era las postas, la posta médica o el centro de salud, ¿no? Ellos tenían el empadronamiento, ya sea la obstetra o la enfermera de turno, porque rara vez encontrabas un médico, ahí ellos tenían la información. Y esa era una buena fuente de información para justamente tener el número de habitantes. Para la televisión rural se estima 20 años de proyección, ¿no? 20 años de proyección desde la puesta de servicio del proyecto. El análisis, si bien es cierto, trabajamos con datos del INEI, ¿no? Estos datos son recopilados, ¿no? Y también en las visitas a cada localidad uno tiene que refrendar esa información. Y si hay fichas técnicas de algún perfil de proyecto que ha habido, porque en Perú se hacía pues los SMIC anteriormente, ¿no? Son los proyectos de inversión. Entonces ya había un perfil preliminar, entonces se podía coger ese perfil como referencia para tener pues el número de habitantes por localidad que va a ser involucrada en el proyecto. Se proyecta 20 años. La población en el año 0, por ejemplo, digamos que es el año 2020, que es el año 0, se proyecta para 20 años mediante una simple ecuación que ustedes ya la conocen, que es esta, donde tenemos que esta es la población en el año cero, esta es la tasa de crecimiento que vamos a definir en función a los datos que tengamos del INEI, y este es el periodo, bueno, los años a proyectarse. Entonces, acá hay un ejemplo rápido más de cómo podemos tener datos del INEI, ¿no? Del censo poblacional, acá tenemos referenciales, son el más cercano es 93-2007, para este ejemplo que estoy haciendo, y actualmente está ahí más cerca. Y acá tenemos, por ejemplo, tres localidades cercanas. Tarapoto, como ejemplo, nos muestra 1.6 de tasa de crecimiento anual, mostrando a poblaciones de censos. Con esta información, yo puedo determinar, ¿no? Digamos que este sea mi proyecto, yo puedo determinar que el año 0 es el 2020, hasta el año 20, que vendría a ser el año 2040, y con lo cual, usando esta tasa de crecimiento promedio anual de 1.6, yo podría definir ya mi proyección de número de habitantes, ¿no? Sería un resumen, 2020 con este monto inicial, ¿no? Y con lo cual yo proyectaría de todas mis localidades. Lógicamente ya he hecho toda la recuperación de datos y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Con esto proyecto el número de habitantes. Si ya tengo proyectado el número de habitantes, tranquilamente yo puedo proyectar lo que son el número de viviendas. Y esto está en función pues a una relación interesante que también se saca del INEI, que viene a ser el número de habitantes por vivienda. Considerando en este ejemplo 4.84, ¿no? Que es el valor que salió en el cálculo, reemplazando, yo puedo tener acá ya año por año el número de viviendas o abonados, ¿no? Que algunos dicen el número de abonados. Ya con esto tengo definido los abonados que voy a atender, ¿ok? Lógicamente acá está solamente la parte de vivienda servicio público. Una vez hecho eso, puedo seguir haciendo ya producción del consumo de energía, con lo cual hay una metodología que está basada en la proyección de consumo por abonado doméstico, comercial, pequeña industria y uso general proporcionado por concesionario de la zona. Esta es una modalidad. Otra modalidad es hacerlo con proyecciones o estadísticas que se puede tener. He puesto acá, por el corto del tiempo, la modalidad de tener datos del concesionario. Y aquí, por ejemplo, rápidamente mostrando cómo se proyecta el consumo unitario de energía en el sector doméstico, aplicando esta ecuación, tenemos que el consumo anual de abonado doméstico estaría dado por el consumo unitario de abonado
doméstico por el número de usuarios domésticos proyectado en el año 0 y así hacia los años 20. Si bien es cierto, en los SNI en Perú al menos se tenía unos rangos de valores donde se definía que cada doméstico, cuál sería su rango de consumo, está basado en base a los datos que la concesionaria nos podría dar. Igual, de la misma forma, el tema del consumo unitario de energía comercial, ¿no? Basado en esa ecuación también muy sencilla, donde en cual también tenemos el consumo unitario abonado comercial. En el tema de energía del sector industrial, si es que hay industria en la zona, ¿no? Pequeños talleres, ¿no? Cabe señalar que estamos hablando de talleres, no estamos hablando de industria minera o otro tipo de industria, eso no es parte de la actividad rural. Igual, acá tenemos una ecuación para poder determinar ese consumo. Luego, el consumo unitario de energía del sector de usos generales, también, con la misma información que tenemos, podemos determinarlo. Y así, podemos ir avanzando con el tema del bono público. Aquí en el bono público, sí, tenemos que tener un poquito de cuidado porque ya está amarrado a una normativa actualizada, que es del 2009. Anteriormente se usaba la de 2003, ¿no? Pero actualmente ya se está usando la de 2009, donde se definen los factores CAL para dependiendo del tipo de punto de electrificación. Y aquí, por ejemplo, tenemos con esta ecuación que les muestro, el consumo mensual va a estar en función al CAL, que es el factor alumbrado público, depende del sector, en este caso típico 2 o 4, dependiendo del sector que uno elija, hay típico 1, 2, 3, 4, 5, 6, y uno define ese valor mediante esta norma que indico en este punto para el Perú. Seguramente cada país también tiene su normativa basada en esta. Dentro del esquema de 2003 se indicaba qué tipo de lámpara se debe usar, cuál es la potencia que se debe emplear y cuáles las pérdidas de cada lámpara también. Entonces, también ese es un dato para trabajarlo en este tipo de primero de demanda y luego de lo que es el consumo de energía. Luego, las pérdidas de energía y potencia, ¿no? Igual acá, pérdida de energía en función a lo que es consumo total de energía, ¿no? Sobre el porcentaje de pérdida de energía que se puede dar. Basado en esto, yo podría tener la producción total, que vendría a ser esta suma de todo lo que es el consumo total de energía, y con toda esta información, yo podría tener esta proyección que está acá. Por ejemplo, este es un ejemplo básico de cómo se podría lograr. Acá hay un sinnúmero de localidades que he mencionado. Este es parte de un proyecto que se dio por San Martín, en Perú, un departamento de San Martín, donde tenemos pues acá para el año 0, para el año 5, hasta el año 20, ¿no? Todo lo que es la parte del consumo de energía de toda esa localidad, por localidad. Aquí hay que tener en cuenta que incluye las pérdidas de media y baja tensión, siempre definida por Sunermin según este número de resolución que ellos tienen, de 2005. Como proyecto la demanda, bueno, una vez conocido ya lo que es la energía de toda mi población que voy a electrificar, ya empiezo a ver lo que es la porción de la demanda. Y aquí en lo de la demanda, básicamente se rige por esta ecuación donde está la energía total, ¿no? Consumo de energía total, sobre el número de horas, ¿no? Y el factor de carga. O sea, en esto yo tengo mi máxima demanda. ¿Cómo hago la porción de máxima demanda por tipo de abonado? Igual, con esta ecuación que está acá, yo puedo definir ya la máxima demanda por tipo de abonado. Okay, entonces, ese es un rápido desarrollo de cómo yo proyecto el mercado eléctrico, la oferta, demanda, ¿no? Y acá hay otro ejemplo, ya de demanda, ¿no? Este cuadro de demanda, nuevamente, acá tenemos el mismo ejemplo anterior, la energía, acá es la demanda, con lo cual tengo la demanda de cada localidad hasta el año 5. Con esta última demanda que está en la columna 40, yo ya voy a definir el tipo de transformador que voy a implementar. En este caso hay que darle un factor de 10% por seguridad, ¿no? Un 20% de sobrecarga, con lo cual yo determino ya la potencia del transformador, ¿no? En kilovolt-amperes, ¿no? Para este caso, a simple vista, si vemos un paso rápido, acá hay 5 pasos de 5, sería pues 10, pasaría 10 aproximadamente, acá 10, y así acá saldrá pues 20, y así vamos en el son. Rural, son cargas pequeñas, no son cargas muy grandes. Entonces, importante tener en cuenta esto, porque va a estar proyectado para el 2040, eso sí. Nuevamente acá, para un poco afianzarlo, de tipo localidad, tipo 2 en este caso, para este proyecto que se está simulando, el tipo 1, el tipo 2, son grupos de viviendas situadas en áreas rurales que no presentan ningún tipo de configuración urbana o es incipiente. Estas viviendas normalmente están cerca de carreteras, caminos de herradura, chacras de propiedad, entre otros. La calificación asignada es 400 watts por lote, según lo que indica el procedimiento normativo. Pero también el consultor, o sea, nosotros podemos hacer pues, una revaluación y ver si con este tipo de calificación está acorde o habría que mejorarla, ¿no? Eso ya es durante el estudio.
Esto básicamente encierra rápidamente cómo se hace después la prohibición de la oferta y de la demanda, ¿no? Basado en bajo eléctrico. Con esta demanda, yo ya tengo ya, hago ya la oferta, ¿no? El balance de energía, ¿no? Oferta versus demanda, ¿no? Donde ya determino pues si la red va a soportar o hasta qué año va a soportar alimentar ese tipo de proyecto, cuánto va a quedar de reserva, entre otros. Es un análisis básicamente ya con lo que haya de oferta en ese sitio donde se va a conectar este tipo de proyecto. Bien, ya entrando al tema, esto era lo que es el estudio de mercado eléctrico. Entro a lo que es el diseño, ya el criterio de diseño. Aquí ya entramos ya básicamente a lo que es lo diseñar sobre el trabajo de definido ya el proyecto, la demanda, sabiendo que en esa subestación podría ser o de esa derivación de una línea troncal que se podría derivar, hay reserva, hay caída de tensión aceptable. Entonces uno ya piensa hacer ya el diseño del proyecto. Las normas son muchas, ¿no? Aquí he listado gran parte de ellas, ¿no? Tenemos el Código 5011, bueno, estamos hablando de Perú, ¿no? En cada país que nos sigue el día de hoy hay normativa equivalente posiblemente, y si no hay normativa en el país se suele usar la normativa internacional, ¿no? Debidamente sustentada, con cual es viable este tipo de incorporación. Entonces no necesariamente toda la normativa tiene que estar en el país, propiamente dicho. También se puede usar normativa extranjera. Aquí tenemos, por ejemplo, la ley de acción rural, ¿no? Tenemos el tema de las bienes técnicas de montaje, los alumbrados que le mencionaba, ¿no? El tema de la base de diseño, que es referencia en rural, etc. En Perú, los que están siguiendo la charla, seguramente conocen todas estas normativas porque son de acceso libre, ¿no? Están de acceso libre. Igual, seguimos acá con más datos, porque también tenemos que los soportes de la línea, los soportes de la parte de red primaria, red secundaria, la parte de líneas primarias, también tienen que suministrar materiales, los tipos, etc. Entonces acá, incluso el tema topográfico, también ya hay una normativa que te diga cómo hacer la topografía de tal forma que no haya discrepancias con otros tipos de implementación, que puede ser válido, pero acá sea ordenado, ¿no? Conforme el año 1997 empezó la expansión eléctrica, gradualmente toda esta normativa fue mejorando. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer estudios armados de ministerio, solamente habían pues 12, 15. Ahora hay como 100. Entonces eso es progresivamente cómo se va ampliando, cómo ha ido progresivamente creciendo el tema de la información y de la normativa para la región rural. Criterio de selección de trazo de ruta es un tema importante en el diseño, ¿no? Y aquí tenemos varios criterios en una trazo de ruta en línea. Cuando uno va a campo, ya una vez definido las localidades, la demanda, no ya hace el trazo de ruta, pues usando actualmente Google Earth, es una herramienta grande. Antiguamente usábamos carta nacional del IGN en el Perú, en escala 1 en 100.000, y lo más grande que encontrábamos era 1 en 25.000, ya sea en el IGN o en el mismo Ministerio de Cultura de algunas zonas o algunas municipalidades, pero la información era muy escasa, ¿no? Actualmente con Google Earth es una maravilla, ¿no? Una maravilla. Con eso se puede hacer trazos de tu casa sin salir a campo, lo cual tampoco es adecuado, porque un proyecto tiene que hacerse en campo, no en gabinete, ¿no? Un buen ingeniero que hace proyectos debe ir a campo, ¿no? Los que hacen de gabinete no conocen la realidad de cómo se hace un proyecto, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que hay que procurar que las estructuras existentes de derivación, ¿no?, pueden ser un alineamiento, ¿no? Uno deriva que sea un alineamiento para evitarse problemas con la retenida, con los anclajes, etcétera, ¿no? Entonces es importante. Claro, lógicamente estamos hablando que se deriva de un punto, de una troncal. Algunos proyectos de certificación salen de subestaciones, ¿no? Hemos ampliado subestaciones de 60 a 29 que había de transformadores, de una bahía 29, se ha sacado líneas con recloses, ¿no? Y se ha llevado por ejemplo, la línea Cajamarca Asunción Cospan, una línea que tiene más o menos 120 kilómetros, que sale después de la subestación Cajamarca, ¿no? O algunas salen de una troncal. Entonces, si sale una troncal, sí, se tiene que buscar de preferencia un punto que sea de alineamiento. Evitar que se pase por sitios arqueológicos. Esto ya es un tema controlado por el Ministerio de Cultura actualmente. Antes era por el INC, ¿no? Ahora es por el Ministerio de Cultura, para obtener el CIRA, ¿no? Que es el Certificado de Incidencia de Retos Arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, estos son algunos ejemplos de retos arqueológicos que uno puede encontrar, que aparentemente son rocas, son piedras, pero que a la larga, si se dan cuenta, son retos arqueológicos que los arqueólogos tratan de investigar o de conservar, ¿no? Acá viene la consulta, ¿por qué cuando paso yo con la línea recién se dan cuenta que es esto? Justamente por eso, porque como no hay presupuesto para estar investigando todos los retos arqueológicos del país,
aprovechan este tipo de proyectos que son de extensión grande porque pasan de pueblo en pueblo y ahí encuentran pues algunos tipos de restos que podrían usar para su, pues, también para su propio, digamos, aprendizaje o para su propio trabajo de ellos, ¿no? El tema de evitar zonas protegidas por el Estado peruano, importante, porque a veces hay zonas protegidas por lo que es el INRENA, ¿no? Entonces no se puede pasar por zonas protegidas. Grandes obras mayores han sido suspendidas por no haber contemplado esto. Y en el tema rural actualmente se está ya incorporando ese tipo de exigencias, ¿no? Y acá por ejemplo tenemos algunos ejemplos, ¿no? Zonas protegidas con un tipo de plantas, acá santuarios, parques, tipo lagunas, lagos, porque uno no puede pasar por encima pues, de un lago, de zonas que tengan pues algún tipo de planta que tenga de protegida por nosotros, por el país, ¿no? El otro, también evitar accesos en zonas inundables, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Por eso que tienes que hacer trabajo en campo, ¿no? Tienes que sacar data, información, porque si haces por zonas inundables, es complicado cuando ya haces un trazo de ruta en línea. Y esto es red primaria, sé que es red primaria, pero igual, son postes de madera o de concreto, ¿no? Son más sensibles a colapsar cuando se daña la base. Para lo cual se debe contar con planos geológicos del IGMET, ¿no? Para ver el tipo de terreno, ¿no? Y doy ejemplos, zonas inundables, por ejemplo, ¿no? Tipo la selva que tenemos en Perú, ¿no? La zona de Ucayali, ¿no? La zona de Iquitos, por ejemplo, ¿no? Acá también tenemos zonas inundables, acá cerca de carreteras, tipo cuando vino me fueron la corriente del Niño, hubo muchas zonas inundables, ¿no? Minimizar la afectación de terrenos de propiedad privada también. Antiguamente, como era una expansión eléctrica, uno entraba con un trazo de ruta en línea y si no se compraba, pues hacía el Estado lo adquiría, ¿no? Actualmente no, actualmente ya está más regulado eso, ¿no? Entonces, para evitar tener problemas con la propiedad privada, y en resumen, que es parte de la servidumbre, es mejor tratar de evitar afectar a la propiedad privada, ¿no? Minimizar la afectación de zonas vegetales naturales, de modo que no afecte a la flora y la fauna, ¿no? Es importante también esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que no hay que afectar este tipo de... Por el tema de lo que es el estudio impactamental, ¿no? Es lo que es el EIA. En Perú es el EIA. Desarrollar trazos de ruta de línea cerca de carreteras. Y es bueno, como es una distribución rural, que no son pues, tramos muy largos, podemos hacer, pues, tratar de usar las carreteras como referencias cercanas, accesos, trochas, comunales, no quiere decir que hay que ir por la carretera. Yo recuerdo cuando se hizo un trazo de ruta en línea, más parecía una carretera que una línea, ¿no? La idea es que la línea esté lo más recta posible, que pase cerca, bueno, entonces ayuda, ¿no? Y acá hay unos ejemplos, porque uno ve cerca de la carretera, ya ahí está un trazo, acá también ha usado la carretera de entrada, acá hay una carretera de trocha, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar que pues, pase por ahí de forma que cuando sea el montaje y el mantenimiento tengamos opción, pues, hacerlo, ¿no? Hacer concesionario sufre menos, ¿no? Porque ya es un problema para él ir a hacer su inspección en zonas tan lejanas y mucho menos para hacerle pues este mantenimiento. En la poligonal también, realizar la poligonal lo más recto posible, como mencionaba, ¿no? Entre localidad y localidad, ¿no? Que son parte del proyecto, ¿no? Minimizando los ángulos de desvío, ¿no? Esto para evitar lo que son vanos pesos negativos, lo que son los vértices enlomadas, ¿no? Contar en espacios necesarios con internet retenidas, tierras retenidas, entre otros, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, un trazo, ¿no? Un trazo lo más recto posible, no es un recto, lógicamente, porque pasa de localidad en localidad. Acá tengo un lugar, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Que nos muestra, nos ayuda bastante en este tipo de evaluación, ¿no? Acá está ya físicamente un trazo preliminar, ¿no? Ahí está el vértice, por ejemplo, ¿no? Tratando siempre de ser un vértice, lógicamente con trabajo topográfico, ¿no? Tenemos identificar canteras de agregados. Si uno hace un trazo de ruta y va a hacer una obra, siempre es bueno identificar algunas canteras que hay agregados, no sé, material piedra chancada, ¿no? O de cerca a de río, que haya fuentes de agua, ojos de agua que le decimos en la sierra, que nos permite pues tener agua cerca y evitar transportar tan lejos el agua, que al final eso es parte de considerar en el presupuesto de montaje. O sea, tampoco es esto de que se consigue por simple gusto, acá todo tiene un porqué, ¿no? Todo tiene un porqué y conforme vas avanzando en el desarrollo de un estudio, vas a entender por qué cada una de esas cosas que estamos mencionando son necesarias. Definir los vértices de la ruta de la unidad, puntos principales. Es importante los vértices, ¿no? A los cuales hay que ponerle hito, ¿no? Ya, y lo que mencionaba, tenemos pues una normativa, una resolución del ministerio, cómo se hacen los hitos, cómo se colocan, ¿no? Y acá por ejemplo tenemos, ¿ves? Ahí están colocando hitos, ¿no? Ya en el punto de vértice, se coloca hitos, ¿no? Tengo el procedimiento que indica, ¿no?
y con eso ya se queda marcado donde va el nombre del proyecto, el número del vértice, entre otros detalles que quieras ponerle a tu hito. Como ves, ese es el procedimiento para hacer, no es hacer un hueco y echar solamente concreto, y ¿no? Hay una varilla en el medio, hay que hacerlo con un tubo de 4 pulgadas, entre otros, ¿no? Una vez instalado los hitos en concreto, es bueno, ¿no?, usar actualmente con la tecnología que tenemos para georreferenciar y evitar que cuando hagas el replanteo, pues la línea se, en vez de irse por la derecha, se va por la izquierda, como ha pasado muchas veces en los replanteos que se han hecho previas a la ejecución, ¿no? Usa un GPS diferencial. Ahora actualmente tenemos esta tecnología, si lo pueden aplicar, en buena hora. Y acá tenemos unas imágenes, ¿no?, de GPS diferencial, que estamos ya referenciando ya cuando los hitos están terminados. Este es un trazo ya mayor, digamos una vista mayor, donde tenemos pues ahí una localidad en esta parte, otra más acá. Las que son de magenta son localidades, ¿no? Entonces, de este punto viene un ramal por acá, una línea primaria o red primaria. Bueno, la red primaria es internamente. La línea primaria no necesariamente pues es una sola troncal, puede tener variantes, ¿no?, porque son derivaciones primarias. Entonces, este es un pantallazo de un proyecto X, donde ahí figuran las localidades que se intervinieron, ¿no? Ahora, aparentemente acá hay curvas, pero como está a escala, no necesariamente tantas son las curvas, ¿no? Y acá está, bueno, para esto, para lo que es la parte de lo que es la poligonal, en este punto nos apoyamos pues el DTCAD, ¿no? Es un programa muy, muy eficiente que nos ayuda bastante en este tipo de trabajos, lo que nos lleva pues a un perfil, ¿no?, a un perfil limpio, un perfil topográfico de todo lo que es el trazo, ¿no? Entonces acá tenemos pues de la altura mínima a la máxima de cada proyecto, y ya vamos trabajando con este programa ya con los datos de campo. Aún no hemos hecho ni una distribución, pero ya tenemos ya nuestra poligonal y nuestro perfil, ¿no? Esto es importante mencionar. Un segundo. Bien, una vez hecho los criterios de trazo de ruta, entramos a los criterios de diseño, ¿no? Los criterios de diseño mecánico, ¿no? Un segundo, por favor. Acá se. Al igual que hemos hecho el trabajo pues, de línea primaria, entonces acá también hacemos la lotización, ¿no? La lotización de cada localidad que vamos a intervenir, ¿no? En cada localidad que vamos a intervenir, hacemos un levantamiento de toda la lotización que se va a electrificar más adelante. Y en esta parte, así como usamos para el perfil el DLTCAD, acá nos apoyamos del DLTCAD, que es el programa que en materia de Congreso, ¿no?, donde ya acá va apareciendo en la lotización, ¿no?, tanto para lo que es redes primarias como para lo que es redes secundarias. ¿Okay? La franja de servidumbre, dentro del criterio de trazo de ruta en línea, la franja de servidumbre es importante tenerla en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, ya actualmente hay regulación que permite pues, tener mejor trato con la persona por donde vamos a pasar con las líneas, la norma lo indica, ¿no? Tanto en estructuras como las que ven acá, como en otras estructuras tipo B, te da ciertos criterios de franja y lo refrende en función del nivel de tensión, ¿no? Para nuestro caso estamos en entre 20 y 36 kV, 11 metros, ¿no? 11 metros, o sea, 5.5 del eje, 5.5 del eje. Eso es lo que nos dice la franja de servidumbre para lo que es nuestro trazo de ruta. Y esto es importante porque estamos hablando que a veces se pasa por aleros de casas, como son rurales, hay que tener cuidado con el tipo de los aleros. Hay casas que son de uno o dos pisos, que pueden afectar, por más que sea rural, hay casas que tienen ese tipo de distribución. Y acá tenemos un ejemplo de una vista real, donde es una línea, ¿ves?, con dos crucetas, donde se ve pues, que se está verificando la franja de servidumbre, que no pase cerca de esta casa, como viene, mantiene en cuenta casa, que mantenga su distancia, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y aprovechando el trazo de ruta, se sugiere hacer la velocidad de terreno, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque la velocidad de terreno nos va a permitir saber el valor de esa resistencia del suelo al paso de la corriente para lo que son en tu etapa de diseño puesta a tierra, ¿no? Y acá normalmente se sugiere, ¿no? Ya depende de ustedes como consultores, la situación de distribución, ¿no? Contra la situación de distribución importante, donde va a ir los seccionamientos con pararrayos, en las derivaciones u otros a criterio del consultor, ¿no? Para esto, pues el método de Wegener, ¿no? Es el método de Wegener que se usa para la medición, se toma datos, ¿no?
y se procesan pues, los datos para saber la velocidad del terreno en el punto que hemos indicado. Y ese valor, como estás en campo, lo guardas para luego cuando hagas el diseño y ya puedes usarlo. Dentro de criterios eléctricos, ¿no? Vamos a ver primero los niveles de tensión. Normalmente el nivel de tensión 21.9 o 13.2, que son las tensiones nominales en lo que es el tren rural, están referidas a una tensión máxima según el IEC 71.1, que es 25 kV. ¿No? En Perú la frecuencia es 60 Hz, fuente de potencia 0.9 atrás, según lo que indica la normativa. La conexión efectivamente puesta a tierra, la ponen con el circuito 250, el nivel ceránico, bueno, acá dice 0 por, seguramente por la altura, y la altitud de 1000 a 2000. ¿Por qué dice 0 acá? Por lo que le mencionaba, ¿no? Que se está viendo este tipo de indicación que apareció en una de las normas actuales, donde hasta 3000 metros es nulo, ¿no? Y de ahí ya te da rangos para 30, 60, y en la selva, en la selva Perú hay bastante selva, 60. Entonces eso ya es en función de la normativa. La distancia mínima de seguridad, acá es importante, ¿no? El término de seguridad es uno de los criterios importantes que tomar en cuenta, porque ya teniendo tu trazo, ya sea tanto para lo que es la línea primaria, derivación o red primaria, también red primaria, por si acaso, porque una red primaria no es tan ordenada como una ciudad en los pueblos aislados, ¿no? Entonces, tiene ciertos recorridos un poco especiales, ¿no? A veces hay desniveles, hay quebradas, hay acequias, hay cruces de ríos, lagunas. Pero no, la 1 no se puede cruzar, pero sí pequeños riachuelos se pueden cruzar sin ningún problema. Entonces, en horizontal, acá voy a mencionar solamente algunas, ¿no? Por el tiempo que también tenemos, algunas rápidamente, que me parece más importante que tienen que tener en cuenta y con las cuales he visto muchos comentarios en algunos grupos de WhatsApp, en los cuales pertenezco, donde veo bastantes dudas, ¿no? Bueno, la distancia mínima horizontal entre conductores a mitad de vano, dicen, ¿no? Bien claro, dice a mitad de vano. Y está dando otra ecuación que viene de la. Que viene esta ecuación, viene ya de una ecuación extranjera, ¿no? Que ha sido adecuada, ¿no? Donde acá tenemos los valores del factor de corrección por altura, la tensión nominal y la flecha, ¿no? Cuando hablamos de líneas mayores, a esta flecha se le aumenta la longitud de la cadena. En este caso, no, es un rural, no lleva cadena, entonces, o sea, no lleva una longitud de cadena considerable, porque dos platos no es considerable, queda con esa ecuación. Y esta ecuación es la que figura en la norma del Ministerio de Giminas, ¿no? Que son los criterios que se deben tomar. En la parte vertical menciona eso, ¿no? Para vanos a 100 metros, tiene que tener esta distancia de 100 a 150 y así, te da rangos. Y esto es basado básicamente en lo que la estructura tiene, ¿no? Puesto que existen estructuras normalizadas que tienen pues la cruceta a 45 centímetros de la punta o crucetas a 1 metro de la punta. Entonces, dependiendo de eso, si tenemos 1 metro, podemos llegar a vano a 350, según esta consideración a nivel vertical. Pero no es solamente esto lo que se toma en cuenta cuando se definen los vanos máximos, ¿no? Hay que tener en cuenta otros criterios que vamos a ir más adelante. Ya este es un primer pantallazo de criterio, pero sustenta por qué es que esos valores tienen. Lógicamente va a depender del tipo de conductor, va a depender de las condiciones climáticas, que esto se puede ir afinando. Pero al menos te dice que lo mínimo sería esto. En el tema, por ejemplo, acá, ¿no? Ahí tenemos, si fuese este de armado, un PS1-3, que ustedes lo conocen en rural, podemos tener, según la norma MEN, miren, con la norma MEN, yo para esa distancia que es 220, ¿no? Estamos por acá, con el PC13, PA13, PR3, yo podría llegar a un vano de 340 metros horizontalmente. Porque dice la norma incluso, ¿no? Que cuando se trata de este tipo de armado mayor a 1 metro, yo considero la zona horizontal, ¿no? Pero aquí también en cuenta, estoy hablando para un conductor de 70 milímetros cuadrados, ojo, y para una flecha máxima, para ese conductor y para las condiciones de ese proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando tenga otras condiciones de otro tipo de conductor, esto va a variar. Y si esto varía, estas columnas van a variar. Por tanto, es muy inmovible esto, no es estándar, no es fijo. No podemos decir que es un valor exacto. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de las condiciones climáticas y del conductor. Entonces, acá se dan cuenta, para este modelo, yo podría llegar con la norma MEN hasta 340 metros. Así, si solamente dependiera de este criterio, ¿no? Ya mencioné que no es el único criterio, hay que tener más criterios que vamos a hacer más adelante. Pero si yo tengo, por ejemplo, aplico la BDE, que es una norma muy exigente, que es una norma que se aplica en línea de transmisión, yo podría hacer esa comparación y me doy cuenta que no, con esta norma BDE que es más exigente, solo puedo llegar a 310 metros, ¿no? Entonces, esto es un poco la explicación de este cuadro, ¿no? Entonces, el mismo armado, con diferentes normas, ¿cómo puede variar, ¿no? En Perú está regido por esta ecuación, entonces lo acepta el ministerio, entonces con eso se trabaja, ¿no? Para un armado H, ¿no? Para un armado H que ustedes conocen, PS1-3, PRH-3, el PH-3,
PA1H3, que es de ángulo, el PH2 también, que es de ángulo. Tenemos pues la separación ya horizontal, acá es 4 metros. Entonces, con 4 metros, si fuese ese primer criterio usado, yo podría llegar hasta 710 metros con la norma MEN. Pero si quiero comparar con la BD, solamente llego hasta 650, ¿no? Para este conductor, ojo, ¿eh? Si tienes como tú de 35, tienes 50, 95, 120, eso va a ir variando. Y de las condiciones climáticas, ¿no? Ojo, y también la altura. Acá estoy hablando con una altura de 2500, con una altura de 22.9. Hay un factor de corrección por altura. Entonces, todas esas variables hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa si fuera una estructura de esta, ¿no? Una estructura triposte, ¿no? La triposte, donde la lámina del ministerio te dice, mira, loma, loquito urbano, y te dice, ¿cuál es la separación para 3 metros, para 4, para 5, para 6, para 8? Te da rangos de valores. ¿Por qué se separan? Por ejemplo, acá, si yo ya sé para 3, 4, ¿no? El mismo cálculo anterior, ¿no? Hasta 4 es como un H, ¿no? Si yo pongo 4, 4 cada uno, sería como un H, dos H pegadas, ¿no? Ya para 5 y 6, calculo acá. Para 5 metros yo podría llegar hasta 910 y para 6 metros podría llegar hasta 1100. Y esto no es que no se cumpla. Yo recuerdo en un proyecto, en uno de los varios proyectos que se hizo en Cajamarca, en una zona llamada San Juan. Cuando viene Cajamarca hasta San Juan, hay que cruzar pues, de un cero a otro cero, más o menos un promedio de 1150 metros de vano, ¿no? Y era como conductor 70. Entonces se aplicó pues triposte, pero no este triposte que esté de ángulo, sino el triposte que es este, ¿no? O sea, el PR es 3-0, que es por una fase. Pero esto no es trifásico, pueden decir, no, 3, 3 en paralelo, o sea, 3 separados. Cada uno separó 6 metros, ¿no? Y llegamos a ese vano, que actualmente sigue funcionando. Eso era el año 2000, ¿no? Entonces sí se puede hacer. Y así hay varios vanos en la mina Raura, y en la mía San Valentín, en la mía Poderosa, y en regiones rurales, en varios sitios en Perú, se han aplicado estos criterios y han dado resultados. Entonces, pero tienes que analizar, ¿no? Primero, el tipo conductor y también las condiciones climáticas. Y acá la BDE, pues, es una forma de comparar, ¿no? ¿Por qué incido en esto? Porque hay proyectos que han bajado su precio de su presupuesto en inversión solamente por trabajar con esto en la distribución de estructuras. ¿Cómo se explica eso? Si hablamos de medio vano, ¿no? Podemos hablar de esto, ¿no? Podemos hacer una combinación monoposte con un biposte. Cuando yo haga la conexión de los cables, a medio vano no va a ser ni 2 metros 10 que tiene la cruceta acá, ni 4 metros que tiene la cruceta acá. A medio vano va a tener otro valor. Es como un trapecio. Entonces, con ese valor, yo podría venir a esta tabla y podrías ver qué vano máximo podría alcanzar en estas condiciones iniciales. Cuidado con eso, no estamos hablando de que el conductor se vaya a romper por sobretensión, estiro, ni que el poste no aguanta, ni que le falta retener. Todavía no estamos ahí, solamente hablando eléctricamente, ¿no? Entonces podría hacer eso, podría conseguir esto. ¿Y qué pasa si yo uso un biposte y lo llevo a la siguiente estructura con un triposte, que son los PR3-0, ¿no? Los 3 PR3-0, ¿no? Podría tener esto. Entonces ya a medio vano no voy a tener, pues, ni los 6 metros que puedo separar este poste, porque puede variar de 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, hasta 8 según lo que dice el lateral elemento, este va a ser fijo 4, ¿no? Entonces ya no voy a tener tipo de ese, va a haber otra distancia. Igualmente voy a regresar acá y voy a ver cuál podría ser mi vano máximo. Con este tipo de distribución, ¿no? Claro, dirá el ingeniero, pero esto no funciona en plano. Efectivamente, va a depender de las características del terreno, lógicamente, eso ya es, no hay vuelta que dar, y de la topografía, las quebradas, ¿no? Si eso permite, entonces yo podría con este tipo de distribución tranquilamente reducir el coste de un proyecto. Y a manera de experiencia, lo que sí me recuerdo es el año 2013, me pidieron que revise un proyecto y la distribución de estructuras lo habían hecho pues de una forma no muy adecuada. Primero, que las condiciones climáticas estaban mal elegidas, y segundo, la distribución. Y estaban pidiendo un 40% por encima del proyecto total. Estábamos hablando de 13 millones de soles. El 40% adicional le estaban pidiendo. Entonces, cuando hicimos la revisión del estudio, hicimos una distribución de estructuras adecuadamente, usando estas combinaciones, ese proyecto llegó a solamente a tener un adicional de 5%. O sea, estaba sobrevaluado básicamente por un error en distribución de estructuras.
Es por eso que lo toco, ¿no? Es por eso que lo toco en esta parte de la exposición, porque eso hay que tener en cuenta cuando uno hace un diseño. Son puntos que, específicos que uno tiene. Entonces, esto puedes combinar. No vas a hacer uno con tres, ¿no? Eso no es lo adecuado, por lo mismo que los tiros. Claro, estamos hablando acá de anclaje, ¿no? Este gráfico es puede ser de suspensión a suspensión, de anclaje a anclaje, ¿no? Eso sí, hay que tener claro, tampoco es de un suspensión a un anclaje, ¿no? No necesariamente. Entonces, hay que tener en cuenta eso por los tiros que se presentan en la estructura. Ya en la parte de cálculo mecánico de estructuras se ve ese análisis. Bueno, luego las distancias sobre el suelo, ¿no? Que son estas que menciona la norma, pero también acá dice que son solo válidas para 21 y 13 segundos. ¿Por qué dice eso? Porque la normativa para una parte de 23 kV. Hasta 23 kV tiene estos valores que están acá, ¿no? Y para 1000 metros, ¿no? Entonces, cuando ya el nivel de tensión mayor ya se corrige a partir de 23 kV hacia el nivel de tensión que yo quiero. Por ejemplo, si me ocurre 33 kV, ¿no? O 60 kV. Entonces, se corrige por tensión y se corrige por altitud. Eso tiene el Código de Suministro 2011. Entonces, por eso es que acá es específico la norma, ¿no? Hasta 22.9 y 13.2. De ahí, no. Por esa razón. Entonces, acá tenemos valores para la distribución de ahora se les tiene estructuras para que tengan en cuenta. Codificaciones. Eso también se incorporó, ¿no? Esto no es muy antiguo, ¿no? Tensiones radiales de conductores, ¿no? 2.5, ¿no? Y hasta 3. ¿Qué pasa con esto de que está acá? Estas son las distancias del eje a las viviendas, ¿no? Y acá están las figuras que nos dan, que se ayuda para esto. Vean acá este ejemplo de esta casa, ¿no? Son una especie de bandera que se sacan, ¿no? Para poder separarlo del eje, ¿no? O sea, del eje de la línea a 2.5 del alero. Si tiene dos pisos, del alero. Este cambio, que no existía anteriormente, ¿no? Esto no existía anteriormente, se usaba pues la distancia mínima de 0.7 y corregida, ¿no? Tal cual dice el mismo la nueva normativa. Esta es separación de 2.5, la verdad, no sé de dónde sacaron ese valor, ha hecho que actualmente los proyectos de gestión rural se inviertan miles de dólares, de soles, perdón, o sea, millones de soles, solamente en corregir, en ponerle estas banderas, de lo que es una cruceta, pasar la bandera. Solo ahí se gastan un dinero tranquilamente para hacer más selección rural. Y lo más triste es cuando es este poste de red secundaria, el autoportante. Quieren que esté del eje a 1,50 m. El autoportante, cuando fue diseñado, creado, digamos, para selección rural, era para pegarlo en las paredes con ganchos. Así empezó en Fonavi, en Puno. No sé por qué ahora han hecho esos cambios. Pero bueno, es otra materia de otra discusión. Estamos en la parte de diseño eléctrico. Pero le dejo como idea o para que también investiguen, ¿no? El nivel de aislamiento, en la parte eléctrica, el nivel de aislamiento de una línea primaria y red primaria y también de la subestación, en este caso línea primaria y red primaria, tiene que ver mucho con el nivel de tensión que nos dice la norma IEC 71.1, ¿no? Donde tenemos que para diferentes tipos de tensiones máximas, tenemos valores tanto para frecuencia, para lo que es al impulso, tipo rayo, y para lo que es a frecuencia industrial, 70 Hz. Y acá es importante, porque según la IEC, toda tensión por debajo de 245 kV tiene que ser analizada por el tema de impulso y rayo. Entonces acá, si se dan cuenta, para 22.9 es 25, la máxima, ¿no? Y hasta 1000 metros, toda norma es hasta 1000 metros, por eso es que hay factor de corrección. Tenemos que el nivel de servicio a segunda frecuencia industrial es 50 kV y para 15 impulsos 125 kV pico. Y acá está, tensión de sostenimiento 125, ¿no? Y sostenimiento de 60 Hz 50, lo que está acá. Lógicamente que si vamos al IEC hay dos valores más adicionales, que eso es también otro análisis, pero acá ya la norma lo ha resumido en el valor intermedio, ¿no? Y la línea de fuga definida está en función a esto, a la longitud de fuga unitaria, ¿no? A lo que es la tensión máxima de servicio y el factor de corrección. Y esto viene dado, la longitud de fuga unitaria en milímetros por kilovolt, viene dado por esta norma, la IEC 815, ¿no? La que actualmente ya no rigen estos valores. En varios proyectos que he estado auditando aún mantienen estos valores, ¿no? Pero ya a partir de 2008 ha cambiado estos valores que están acá. Y ahora tenemos, por ejemplo, un nuevo parámetro, muy ligero, ligero, medio, fuerte, muy fuerte. Entonces, con esto se elige, que es un tema también de percepción, ¿no? Porque al final esto se trabaja con
con análisis de sales en el ambiente, pero bueno, imaginemos que acá, para nuestro ejemplo, sería 22 para avanzar, ¿no? Entonces, con esto, y aplicando la ecuación que conocen ustedes, que es corrección por altura, ¿no? Porque en este caso yo tengo mi proyecto a 2500 para el ejemplo que estoy mostrándoles, yo tranquilamente puedo definir lo que es el nivel de aislamiento, ¿no? Acá está. ¿Ves? Para estas condiciones, acá tenemos aisladores que estoy usando para este ejemplo, ¿no? Para un plato, 2, 3, 4, 5 platos, ¿no? Pues si fuese una cadena, acá están sus valores de longitud y fuga, etc. Yo para un plato, ¿no?, me encuentro que solamente hasta 1000 metros sí podría llegar, ¿no? De ahí ya no puedo llegar a más. Y en la parte de aislamiento, de contaminación ambiental, ni con un plato no cubre para esas condiciones de 22 milímetros por kilo, que es muy ligero. Entonces corrijo, lo llevo a 2 platos, con lo cual he cumplido las condiciones. Entonces, para estas condiciones necesito que mi cadena de aisladores, en este caso, si fueran de porcelana, sean 2, ¿no? 2 aisladores por cadena, ¿no? Entonces, en PRH, PTH, el PR3 y todos los que llevan cadena de anclaje, serían 2 platos, ¿no? Lógicamente, si fuese más altura, podría variar, ¿no? Aquí tengo un cuadro de nivel de aislamiento para clase tapa pin, para los pines, ¿no?, para el tipo pin, porque hay pin también, y para lo que es aisladores tipo que está acá, ¿no?, que a la larga tiene que leerse con este cuadro de arriba. Y también tenemos una referencia acá, cuando el caso es polimérico, ¿no?, porque se aplica polimérico, también tenemos acá un caso de aislamiento. Entonces, ya con esto se puede trabajar en el aislamiento de nuestra línea primaria. En el caso de la subestación, tenemos este cuadro, que es el mismo que está acá, es un resumen. Indica que para 21.9, 13.2, ¿no?, igual para ambos casos se usa el mismo nivel de aislamiento. Por tanto, este aislamiento es hasta 1000 metros. Lo corrijo, y para nuestro caso que es 2500, era 149, redondeo a 150. Es por eso que aparece que para su estación el aislamiento interno es 125, tal cual está el cuadro, porque el interno no se corrige, y el externo, si se corrige, sería 150. Con estos datos yo ya voy a pedir mi transformador. No, el interno no se corrige, por si acaso, ¿no? En un momento alguien dijo, hay que corregirlo, ¿no? Pero no se corrige porque justamente está encapsulado, ¿no? Bien. Y acá hay un ejemplo, pues, de unas subestaciones que son materia, pues, de este tipo de selección, digamos, ¿sí? En lo que son los diseños mecánicos, rápidamente en esta parte, bueno, cuando hablamos de mecánico estamos pensando en conductor, ¿no? Estamos pensando en conductor, y no solamente conductor primaria, conductor de la red secundaria también, porque también igual se trabaja, solo cambian las características del conductor. Las mismas condiciones son las que son para climáticas o del lugar, son para línea, para red, para red secundaria. Entonces, acá hablamos un poco del esfuerzo máximo, estamos hablando que está referido al Código de Suministro 2011, donde hablamos del conductor, y acá, las dos variables, ¿no?, velocidad del viento y temperatura. Esto ya ustedes lo conocen, son dos variables que van a jugar, ¿no? ¿Y cómo juegan? Hay una sobrecarga en el conductor, es el análisis básicamente de la sobrecarga, donde la temperatura, el viento y el hielo y la combinación de estos actúan. Para nuestro caso, 2500 no hay hielo, pero es genérico esto, ¿no? Hay lugares que van más de 4000 donde aparece el hielo. Ingeniero Winkler, nos queda poco tiempo. Sí, ya estoy tomando Jenny, gracias. Y luego la velocidad del viento, ¿no? La velocidad del viento también, acá tenemos el código, lo menciona. Y estos puntos hay que tomar en cuenta, ¿no?, para lo que es el cálculo mecánico. Cuando acá en una pantalla de los esfuerzos del conductor, para que ustedes lo analicen, esta diapositiva se le va a entregar para que lo tengan ustedes, donde ahí se hace después el diagrama de cómo afecta la sobrecarga en los conductores. Igual para todo tipo de conductores. Las hipótesis de cálculo pueden ser estas como ejemplo, ¿no? Ya es un modelo, ¿no?, que al final usamos la catenaria y, bueno, el programa, el software que usamos en ABS, hacen cálculo mecánico tanto en primaria, en secundaria, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un reporte, pues, de cálculo mecánico, ¿no? Acá tenemos ya la distribución, ¿no?, de estructuras con cálculo mecánico para todas las condiciones. Podemos trabajar acá en lo que son las líneas primarias, inclusive la red primaria, la que es algunas redes que tienen un poco de niveles. Igual acá en la distribución de planta, ¿no?, ya teníamos la rotación, distribuimos las subestaciones que están acá, por ejemplo acá, y luego en la parte secundaria las acometidas, ¿no?, que nos ayudamos con el direct cap. Entonces, ahí también viene, dentro de los cálculos que hace, están las partes del cálculo mecánico. Entonces, tiene secuencia, cada uno tiene secuencia, ¿no? En las estructuras, bueno, los factores de seguridad son estos que te menciono acá, y acá también van de discusión, ¿no? Si es que van o viento, van o peso, ¿no?
vano máximo, los esfuerzos, tiro horizontal, longitudinal, transversal, etcétera, básicamente está dado por los criterios de qué esfuerzo van a recibir una estructura, no solamente en líneas, sino también hasta la red secundaria. Entonces, acá tenemos las condiciones para los que son postes concretos de madera, ¿no? Y las crucetas. Y con eso tenemos las características de los postes, ¿no? Unos postes acá que lo estoy dejando, las características siempre de los de concreto también, ¿no? Y así puede haber de crucetas, de ménsulas, etcétera, que pueden tener ustedes. Y en cálculo mecánico, las cargas horizontales, las verticales y las longitudinales son las tres cargas que se tienen que analizar. Los tipos de estructura que se van a usar básicamente van a depender mucho de la configuración, claro, de la distancia mínima al terreno, distancia entre fases, lo que mencionamos, las distancias eléctricas, ¿no? Horizontales, el terreno es el perfil, los ángulos, cuanto menos ángulo mejor para que así no sea tan fuerte, vano viento, vano peso, ¿no? Y las usadas son del ministerio, ¿no? Ya están normalizadas en el Perú, se usan esas, ¿no? Cada concesionario también tiene sus estructuras, así como cada país, ¿no? Y este es un ejemplo de un cuadro resumen, ¿no? Del cálculo mecánico de estructura, ¿no? Que se trabaja fácilmente en hoja de Excel, podría ser. O ya si se tiene el software, pues que es ahora tenemos el CAMLED, que es otra herramienta por parte de ABS, que nos ayuda también bastante en cálculo mecánico, ¿no? Y ahí pueden refrendar, ¿no? Bien, y bueno, la retenida y esos detalles que ya también se pueden analizar, que son al final parte de los criterios que uno tiene que tener en cuenta. Cerrando con la puesta a tierra, ¿no? Con la puesta a tierra, que si bien es cierto, tenemos el PAD 1 y PAD 1C, son para estacionamiento, ¿no? Y para cualquier tipo de instalación en postes. Y en las subestaciones tenemos pues los valores típicos que nos exigen, ¿no? Que son estos para poder tener un trabajo eficiente ante posibles fallas, ya sean industriales o atmosféricas. Bien, de mi parte agradecerles por su presencia en este evento. Sé que ha sido rápido esto, ustedes saben que el centro rural es muy menudo, tiene bastante análisis, en cada punto es un análisis. Yo siempre digo, prefiero diseñar una línea de transmisión que una electrificación rural, con la menudencia que tiene, pero es interesante, es muy, gratificante hacer una línea. Por todos los proyectos que hemos desarrollado, realmente queda mucho que explicar y que exponer a todos los que quieran estar interesados en esta parte rural, que es muy importante, muy, muy, muy bonito. A mí me gusta mucho y bueno, gracias por estar en este día y espero que sea una oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Wilmer, pero antes que por favor nos deje, tenemos unas consultas que nos han hecho por el chat. El ingeniero Luis Alba nos comentó en un principio, si los postes se colocan al lado de las carreteras, ¿con quién se debe negociar la faja de servidumbre? Bueno, normalmente cuando hay carreteras se tiene que coordinar también con el Ministerio de Transporte, ¿no? En Perú son carreteras principales, ¿no? Pero cuando son accesos no carrozables, caminos de acceso que hay en la rural, básicamente manteniendo la distancia de seguridad o la franja de servidumbre que nos dice la norma, se puede instalar sin ningún problema, ¿no? Solo en zonas como principales vías, ahí es bueno tener una coordinación con el Ministerio de Transportes para comunicar que se está haciendo este tipo de implementación y ver qué criterios tienen ellos o qué te exigen para, más que todo cuando tú lo cruzas, por la altura que debe tener el cable sobre la carretera donde pasa su vehículo, ¿no? Básicamente eso sería. Uh-huh. Ok, perfecto. Otra pregunta más tenemos aquí del ingeniero Juan Pedro Mondragón. Ingeniero, ¿puede pasar a ese Excel para la distancia horizontal mínima según el tipo de armado? Están pidiéndole, bueno, por favor, que comparta ese Excel. Ese tiene un costo, mentira. Ese Excel es más antiguo que yo, es del año 90 y tanto, del año 96 cuando empezamos. No hay problema, lo pasaremos Jenny para que lo compartas. Ok, gracias. Otra consulta más, del ingeniero Humberto Huanca. Buenos días, una consulta. En CNE Suministros 2011, la media tensión indica que la tensión es mayor a 1 kV, pero menor o igual a 35 kV. Pero sin embargo, la CNE utilización indica alta tensión, cualquier tensión nominal mayor a 1 kV. ¿Hay alguna unificación por parte de del MEM, del Ministerio de Energía y Minas, para definir la media tensión? Sí, la media tensión es hasta 22.9, ¿no? Que está normalizada. Existe 33 kV que usamos en los temas mineros, ¿no? Básicamente la mina tiene 33 kV.
que está contemplada dentro de la media tensión. Entonces, esas son las primeras tensiones que se maneja en ese orden. A partir de 60 kV ya es máxima tensión, ¿no? Alta tensión. Entonces, con media tensión hasta 33 kV es media tensión. Cabe señalar que todo el suministro menciona que a partir de 23 kV hay que hacer las correcciones del caso, ¿no? Por altitud y por tensión. A margen de eso, eso sería una media tensión que se trabaja, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Wilmer, por la excelente exposición. Acá vemos los comentarios de los que están participando. Están muy, muy contentos con tu exposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y será otra oportunidad. Gracias, Walter. Gracias, Jenny. Un abrazo a ustedes. Continuamos en el seminario. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.